ciudad. Una ciudad. Una radio. Una radio. Prince Premium Delivery, compañía americana de transporte refrigerado con base en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Sirviendo hace décadas en todo el territorio americano. Sponsor principal de Semillitas Soccer Academy. Muy bien, 14 con 10 en todo el país. Arrancamos otro capítulo más de Semillita Soccer Academy aquí por Radio Itahuala 87.5 en frecuencia modulada. También estamos a través del Facebook Live de Itahua Media, a través de Punto Doc de Itahua TV en YouTube, a través de la app también de Itahua FM. Así que puedes bajar la app a través de Play Store y escuchas Itahua FM en cualquier punto del país y del mundo. ¿Quién les habla? Jorge Villalba. En control está Oscarcito Núñez, el cordillerano. Ya está en línea también el profe, el director de Semillita Soccer Academy, Alberto López Sarraza, de Estados Unidos. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Hola, Jorge. Saluda a Oscar y a toda la audiencia de Semillitas y a toda nuestra gente de Itahua. Muy bien, profe. Estaba saliendo un poco bajo de nuevo la comunicación. Si por ahí puedes buscar una ubicación mejor, sería bueno para que podamos así también salir bien. Bueno, una temperatura agradable la de hoy. Ya de a poquito diríamos que va cambiando el clima, Oscar, audiencia. Una semana que vamos a tener también temperaturas no muy altas. Ahí se nota justamente de 32, 20 la mínima, 32 para mañana, por ejemplo, 31 la mínima, 22 la mínima, máxima 31 y así, máxima 33 hasta el jueves y viernes, ¿verdad? Y fin de semana marca lluvia, ¿sí? Marca lluvia el otro fin de semana, sí señor, domingo, así es. Y por ahí ya capaz que después sería en Pascua, ¿verdad? Ya eso. Luego el miércoles, esta semana, pues ya mañana es domingo de Ramos, ¿verdad? ¿Eh? Mañana es domingo de Ramos, sí señor. Así es. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Hola, profe. Ahí, ¿cómo me escucha, Jorge? Sí, muy bajo, profe, muy bajo. Vamos a ver. Sale bajo. Bueno, ahí está mejor. Ahí te escuchamos mejor. Ok. ¿Qué tal, profe? Entonces, no. Cambiado, por ejemplo, en la en el ADN del jugador de hoy, uh-huh, y el de ayer, ¿verdad? Por ejemplo, por puesto, el arquero siempre buscamos que sea un arquero de 1.90, arquero chico. Por ejemplo, cuando le miraba el profe antes, cuando era una estatura mediana o pequeña, ya no le automáticamente le cortaba, ya no lo tenía en cuenta. Sí. Un central que no medía 1.85 para arriba, definitivamente era lateral o medio, pero nunca podía ser central. Correcto. Esas características que tenía ya de corte natural para nuestros visores de antes, te miraba y un gordito, no, siempre al arco, si no tenía la estatura. Siempre nos fijamos mucho nosotros los paraguayos en la estatura, ¿no? Uh-huh. Mira un central bajito, por ejemplo. Sí. ¿Y cambió eso, profe? No, yo te pregunto ahora por qué cambió. Ahora el fútbol es un poquito más dinámico. Uh-huh. Es un
entrenamiento más físico. Antes era la época de Valderrama, todo el mundo latinoamericano y mundial era un poquito pero seguimos viendo gigantes centrales, por ejemplo, en Europa, al menos aquí también, ¿verdad? Defensores centrales, al menos que son gigantes, que inclusive torpes, ¿verdad? Solamente por su altura son puestos ahí para las pelotas aéreas, pero por abajo algunos que otros, los chiquititos lo bailan, ¿eh? Pues ese es el mismo problema que tenemos. Por ejemplo, el grandote no tiene la coordinación ni la destreza o la rapidez, que no maneja su cuerpo. O sea, tiene que ese puesto, por eso se pone, no se puede poner dos centrales mastodonte o grandotes juntos, sí, cuando los dos son lentos. Entonces, sí, el 5, el último hombre o el marcador, generalmente el número 5 es grandote, y el que está atrás, el cobertor o el sweeper o el libero, el 3, ese es el que sale siempre en las coberturas a cortar la jugada, es el más rápido. Creo que tiene que ser velocista de ahí atrás, más los laterales que tienen que ser velocistas. Sí. Entonces, no podemos tener, eso es lo que tenemos que combinar en nuestro equipo, la precisión y velocidad. En mi equipo siempre hay precisión y velocidad. Y eso se dificulta mucho si el jugador no tiene técnica con el balón, si no tiene coordinación en el cuerpo. Si no puede parar una pelota correctamente, tiene que hacer 2-3 movimientos para poder salir con la pelota dominada. Entonces son situaciones que complican un poquito en el fútbol actual, porque ya hoy día es precisión y velocidad. Aparte, es muy físico todo. Sí, ¿te acordás aquella jugada de Messi contra Boateng? Sí, claro. Le hizo 2-3 amagues y se fue al piso Boateng ahí, se mareó. Es que el defensor tiene que, primero, ¿qué tiene que tener? Porque primero tiene que tener percepción. Sí. Después lo otro marcado, yo te puedo, no sé si Oscar Chico nos puede ayudar ahí con una imagen donde este Azabala, creo que este de Ameliano, el gol de Ameliano, cuando a Zavala fue a marcar, la entrada que hizo Zavala fue con la pierna izquierda, cuando lo correcto sería con la pierna derecha. Sí. Yo quiero que Oscarcito, a ver si nos puede ayudar con esa imagen del gol de Ameliano contra Olimpia. Sí, ahí va a pasar. Y frisar un poco la jugada y lo puedes mirar un poco la entrada tan... De la Sudamericana. Tan escuela de fútbol. ¿Verdad? Tan escuela de fútbol. Elemental. Partido de Sudamericana. Partido de Sudamericana, ¿verdad? Bueno. Correcto. Sí. Y quiero que frise un poco esa jugada, el gol de Ameliano. Es increíble. O sea, era el grande lateral de la historia. Pasarela. El mismo Vicky Cáceres. Miremos los laterales, la virtud de los laterales de antes. Cuando ya el jugador te recorta para el medio, no, y tú eres lateral izquierdo, hermano, tú no puedes bloquear con la pierna izquierda. ¿Con qué pierna tienes que ir a atacar, tratar de bloquear? Con la pierna derecha, con el perfil derecho. Entonces, posicionamiento, por ejemplo, los defensores ya no tienen. Llegan siempre casi tarde a las coberturas. Sí. Ya no tiene los mecanismos, por ejemplo, percepción cuando mira a tu adversario, lo mides, ¿verdad? Después el famoso amague para que el delantero te muestre para dónde va a ir, y luego va el bloqueaje, luego va el famoso trancar, ¿no? Pero hacemos mal, no se enseña eso en la escuela de fútbol. Llega el niño totalmente sin perfiles, no manejan ni siquiera el perfil natural, manejan, y lógicamente llegan sin el otro perfil ni siquiera para subir, sí, al autobús. Ese es la marca, ahí está la jugada del 2 de mayo. Exactamente. Ahí largo el pelotazo. En el
mira, pues Jorge, en el gol del 2 de mayo, cómo sí. Zavala atacó el balón. Sí. Mira. Míralo. Sí. Entonces ahí ese perfil no era. Ahí tenía que usar el perfil derecho, hermano. Sí. Sí. Entonces ahí esa clase de jugadores estamos teniendo y le estamos haciendo ídolo a esa clase de jugadores. Uh-huh. Cuando no sabe marcar, esos son errores de escuela de fútbol, concepto básico. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces muchas veces mismo Paulo da Silva en la selección, muchas veces lo han bailado también. ¿Por qué? Porque no maneja ese perfil. Uh-huh. No maneja los perfiles. Tiene tres mecanismos: percepción, medir al rival, el amague del león. Nosotros decimos el amague del león, el que saque y ¡pum! A la tercera tenés que ir segura. Sí. Tenés que trancar la pelota antes que te entren a la barrida, son antes del área. En el área ya es tarde. Ya estamos, pues, ahí decía antes un entrenador que nosotros ya íbamos perdiendo 1-0 cuando el delantero te entraba al área. Ya iba perdiendo 1-0. Entonces todo este sistema de defensa tenemos que planificar y enseñar en la escuela. ¿Dónde se enseña la percepción, la mirada periférica, el salto limpio con el balón? El delantero no puede saltar empujando, tiene que saltar limpio, tiene que ser limpio. Saltar para arriba y no para adelante. No abrir los brazos y le rompió el labio a aquel sin querer, dijo, pues ya le rompió toda la. Entonces ya hoy día es penal. O sea, son equilibrios de tu cuerpo que tienes que saber usar. Entonces, ¿dónde se enseña eso? Escuela de fútbol. Claro. Y los profes de la escuela de fútbol, hola, gracias. Vamos ahí nomás a cobrar y hacemos las cosas, pero ya no hay vocación de servicio, ya no enseñamos eso. Pues tenemos que enseñar al jugador. Yo uso una técnica, vos sabés, Jorge, ese trampolín. Uh-huh. El trampolín, yo enseño al jugador a saltar en el trampolín, a saltar arriba. Yo pongo, por ejemplo, a mi defensa central con un trampolín en el medio, salta, viene el balón arriba, salta y ahí trabajamos equilibrio, y cabeceo limpio. Ahí se enseña el equilibrio. Sí. En el aire. Entonces, hoy día el delantero va a saltar contigo y te pasa llevando por delante. Penal. Ya no es limpio, no es para arriba. El delantero tiene que elevarse para arriba, el impulso para arriba. Y el mecanismo del cabeceo, la cosa del pájaro, o el sí con la cabeza, pero ya no gira a la izquierda, no gira a la derecha, al frente nunca. Eso se enseña de escuela de fútbol, hermano. Entonces nuestros medios, ¿qué son los medios? Los medios generalmente son jugadores mixtos, ataque y defensa. ¿Por qué dice que el mediocampista corre más que el delantero y que el defensor? Que tiene que estar en las dos partes. Sí, de repente se va dando la señal, profe. Salimos bajo, ¿eh? Muy interesante lo que estamos hablando. También vemos que está prendida mucha gente, ¿eh? ¿Sí? De hecho, que como vos decís, es cierto y tenés razón, ¿verdad? Ya en la escuela de fútbol hay que aprender, ¿verdad? Cómo pararse, cómo marcar, cómo salir. Ya tener un concepto básico, ¿no? Después para ir puliendo eso con la formativa siguiente. Pero hay inclusive que llegan de escuela de fútbol y a jugar, por ejemplo, sub-15, sub-17 y están muchas veces totalmente perdidos, bro. ¿Cómo me escuchás, Igor? Sí. ¿Ahí cómo salgo, Jorge? Ahí más o menos. No, son conceptos básicos
donde el jugador tiene que ser, tener la libertad de poder decidir el momento justo que necesita, y no el entrenador que le tiene que gritar todo lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Eso, para eso hay a los 4 o 5 años ya se enseña a caminar la cancha a un jugador. Uh-huh. Sí, es cierto que no se le define un puesto, pero lo primero que tiene que empezar un niño desde chico es en el arco. De sí. Escuela de fútbol, 4 o 5 años al arco, todo al arco. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder, él mira todo y él puede tomar la decisión a quién le pasa la pelota, por ejemplo. Y después va por el lateral derecho. Segundo año ya escuela de fútbol, lateral derecho. Se le explica, ahí juega él, sube, va, pero ahí aprende a manejar el mecanismo de defensa. ¿Cómo tiene que defender? De espalda, de lado, de frente. Y ¿puedes poner el comentario ahí, Oscar? Acá dice Thiago Araujo, dice Villalba, ¿cuál es la función o es solo apoyo para tu bloque? No veo ningún lado esta academia siempre hablando de lo mismo. Dice, a ver, otro. Sí. Bueno, que critica la escuela de fútbol, pero no se ve dónde lo que está funcionando, dice ahora Thiago Araujo. Bueno, y después creo que se pasó un poco de sí, no, tampoco para faltar el respeto, Thiago, estamos hablando con un profesional, un profesor de vasta trayectoria, que trabajamos con profesionales como Moreno Jensen, como Jaquet, y ha trabajado en clubes importantes, y lógicamente estamos enseñando a través de la radio, a través de la página, estamos tratando de buscar una solución, de por lo menos transmitir algo de enseñanza. No sé si tenés alguna formación, alguna experiencia, algún conocimiento, Thiago Araujo, para poder criticar o despreciar lo que se charla, ¿verdad? Pero es una forma también de ayudar, ¿verdad? Con la escuela de fútbol, con los profesionales que están ahí, muchas veces de por ahí hay que supuestamente son profesionales, pero que tampoco lo son, ¿verdad? Pero hablan de, se jactan de escuela de fútbol, van, compiten nada más, pero no se enseña los conceptos básicos, profe, ¿no? Sí, no, esa clase de gente son las que no ha ganado nada. Yo creo que ni la tita de esta gente patea, ni esos son los que van a hablar. Ya cuando quiera aportar algo, apoyar algo o hacer algo, porque esta gente nosotros estamos tratando de incentivar, y ya cuando venga su tiempo se va a formar la escuela, para no ser una escuela fantasma. Aparece hoy y termina mañana, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que tiene que hacer primero, es plantar una idea realmente lo que nosotros queremos para que sea el futuro. Y lógicamente después van a venir la escuela de fútbol y van a venir los tiempos. Si puedes explicar Bobo, cuál es el concepto de una escuela de fútbol, bro. Porque ahí puede que ponen una escuela de fútbol supuestamente para enseñar a jugar o chutar la pelota, pero dicen, pero después al final ni eso hacen, ¿verdad? De por ahí hacen solamente para recaudar, para juntar platita, para hacer su sueldo, y pero de repente tampoco no le calienta que le enseña o que aprende el chico. Por ejemplo, ahí a Thiago le digo que, por ejemplo, hay escuelas, lo que nosotros estamos planificando aquí es a largo futuro, que nuestros jugadores el día de mañana puedan venir aquí a Copa Dala, por ejemplo. Preguntarle a esa escuela de fútbol si conoce, aunque sea Copa Dala. ¿Qué es Copa Dala? Copa Dala es un torneo internacional de alto rango donde están presentes Real Madrid, Barcelona y fútbol europeos. Y
tiene visores de todo el mundo aquí. Cada abril se juega, ya el equipo mío va a jugar el mes que entra. Y esa es la ideología, o esa es la visión que yo tengo para que gente de Paraguay, ya no solo de Itagua, de Paraguay, y que tenga talento, y que realmente con Félix Moreno Jensen y el equipo de el equipo físico, el cuerpo técnico de Semillita pueda preparar concienzudamente venir a competir, porque una cosa es competir y venir a llevarte 10, 12, 13, 14, 15 goles, sí, y te va y decir que viniste a competir. No, nosotros venimos a venir a competir con equipos que ya son tradiciones en el mundo. Entonces, esa clase de idea, la escuela de fútbol tiene que tener. Si no tienes, y vas y pones una escuela de fútbol con el tal de que, ese jugó aquí, a una vez el señor ni jugó en ningún lado. Pones una escuela de fútbol y te cobra, 50, 100 mil guaraníes por cada cosa, tenés que comprar todo. Y al final tu chico no sabe ni patear una pelota. Uh-huh. Entonces, ¿para qué una escuela de fútbol? O si vos te vas a la escuela, al primer grado y al sexto grado, y en el sexto grado no pueden ni leer todavía, entonces, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿O quién tuvo la culpa? Sí. Entonces, ese es el propósito. Pues esta gente van a insistir, Jorge, en el fútbol. A no todo el mundo le va a agradar, porque esta gente lo que menos hace es ayudar. Menos hace es ayudar. Puedes criticar, ¿entendés? Cualquiera tira la piedra. Ahora, ponete al otro lado de ayudar y tener la responsabilidad de poder opinar con objetividad, ¿entendés? Tener objetivos y apoyar. ¿Qué podemos hacer? Él podía acercarte, este Araujo puede acercarse y decir, ¿en qué señores puede ayudar para que realmente la escuela de fútbol funcione? O si él tiene una escuela de fútbol, o es un güey corneta que siempre está criticando, porque el paraguayo es así, critica a todo el mundo, pero no hace nada. Sí. Es el que está, el típico borracho, eso que está en los sábados y domingos tomando, no tienen ninguna responsabilidad social y son los que hablan. Pero esa clase de gente son mediocres, Jorge. Nosotros tenemos que separarnos de esa clase de gente. La gente mediocre, habla con objetividad, te dice las cosas sin criticar, porque es una crítica constructiva. Y cuando hay una cosa constructiva, nosotros podemos aprender también. Pero no es una crítica maligna, es una crítica maliciosa. Entonces, esta clase de gente, la gente mismo lo tiene que mirar quién es. Yo creo y tengo entendido y puedo estar seguro que ese señor en su sociedad no aporta nada. No es uno que suma, es una gente que resta. Entonces esta gente negativa, por eso está donde está. Yo no creo que esta gente sea positiva y sea exitosa. Jorge. Sí, la intención y la idea de Semillita Soccer es justamente de cambiar un poco esa forma de trabajar, esa mentalidad de la escuela de fútbol y tratar un poco de profesionalizar, ¿verdad? Y de hecho, trabajar como se hace, por ejemplo, en la escuela de fútbol de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, y no solamente ya así, porque armar una escuela de fútbol y poner ahí un profesor y llevar 3-4 pelotas y empezar y llevar cono y le hacer saltito, ejercicio, trote y después jugar partido. Eso tiene que cambiar, ¿verdad? Aquí hay que trabajar ya con profesionales, con nutricionistas, con psicólogos, hay que tener ya un equipo completo de profesionales que puedan ir, lógicamente, ya formándole una base principal. Y también con buenas canchas, ¿verdad? O campo de juego. Sabemos cómo está la situación de nuestro fútbol del interior principalmente. Y eso es justamente la idea de Semillitas, ¿verdad? De tratar un poco de cambiar un poco ya esa mentalidad nuestra de así al a Bahía Bahía, ¿verdad? Exactamente. Para decir un poco ahora, ojo, mi currículum, nada más. Salimos bajo, ¿no, profesor? ¿Ahí? Ahí, sí. Humildemente he trabajado como jugador de fútbol, estuve en Presidente Ayer, en los Petiros y Olimpia de Paraguay, Cruz
Azul de México, el Galaxy de Los Ángeles. Me retiré en el 2008. Hice fisiología deportiva con el Real Madrid de España, estuve 2 años con Emilio Butragueño y estuve ahí 2 años haciendo fisiología deportiva con el Real Madrid de España. Luego regresé, saqué mi licencia de entrenador de fútbol profesional en Perú, Federación Peruana de Fútbol. Fui compañero del Chemo del Solar, el famoso Chemo, y también de del cabezón del el técnico de Perú, que fue compañero mío también Cruz Azul, Reynoso, Juan Reynoso. Entonces, para decirle un poquito más la carrera, y luego pasé en el 2003, estuve con Olimpia siendo asistente técnico del profesor Luis Alberto Puilla, donde se ganó aquí en Los Ángeles la Recopa Sudamericana, la primera que tiene Olimpia en su historia. Y ya todos lo pueden corroborar, hay fotos, hay gente de Olimpia que te puede corroborar eso, que nomás no es que salí nomás en la foto, ¿verdad? Ahí tengo mi medalla de lo que es la Recopa Sudamericana 2005, siendo también asistente del profesor Aníbal Maño Ruiz en la Selección Nacional Mayor, juntamente con Vicente Raúl Amarilla. Y aquí fui el fundador de Cruz Azul USA, que generó 16 jugadores de primer mundo, tanto para la selección de Estados Unidos, para el Galaxy, y también para el Cruz Azul de México. Ahorita estábamos haciendo unos proyectos para el Galaxy y unos proyectos también para aquí, para la selección nacional de Estados Unidos. Entonces es un poquito, creo que la historia, no solamente hablo perfectamente inglés, puedo manejarme en inglés con mis compañeros. Yo creo que la idiosincrasia no es parte de mí, por ejemplo, para poder sobresalir sobre lo demás, sino simplemente creo que tengo las credenciales para poder hablar al respecto, y no un mediocre me va a venir a... Se nos va la comunicación ahí. A ver si podemos mejorar un poco. ¿Ahí cómo está, Jorge? Sí, ahí mejora un poco la... No, digo, para que cualquiera venga y te levante el dedo cuando ni siquiera, me imagino que no tiene historial deportivo, historial como persona, aunque sea, ¿no? Que te critique a alguien para mí, que me critique, por ejemplo, gente de peso pesado del fútbol, y esa gente no te van a criticar porque hay códigos, que no te van a tirar por tirar nomás, Jorge. Hay gente mediocre que te tira, y como yo te digo, si es constructivo, bienvenido sea. Para construir, para ser mejor. Pero para criticar de una cosa maliciosa, que Dios lo bendiga, Jorge, a esa gente. Perfecto. Bueno, continuamos con nuestra charla, de que estamos hablando justamente de lo que es, ¿verdad?, cómo pararte dentro del campo de juego, principalmente comenzando de atrás, ¿no? Y de atrás. ¿Quién tiene que ser un líder? Un líder natural. Que dirija, que orqueste, que hable dentro de la cancha, que... Bueno, a ver. Si corregimos de nuevo ahí. Te escuchamos, a ver. ¿Ahí me escuchas? Sí. No, que digamos que el liderazgo que está atrás tiene que aprender a ser líder, porque es el que está viendo la ubicación de su compañero. ¿Entendés? Entonces tiene que hablar de una manera que no interfiera con el juego. Sí. ¿Entendés? Entonces se ha perdido el liderazgo. Generalmente, ¿quiénes son los capitanes? El arquero, los defensas centrales, muy rara vez son los laterales, mediocampistas, y muy rara vez tampoco son los delanteros, ¿me entiendes? Entonces, ahí tenemos que mirar un poquito cómo es el trabajar un poquito también del liderazgo, la característica y la personalidad del jugador, que tenga personalidad y jerarquía. ¿Qué es jerarquía, por ejemplo, Jorge? Sí. Se ha perdido mucho, ¿eh? Así mismo. Se ha perdido, y es lo que hoy en día, por ejemplo, no se ve, y falta en la selección, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo,
ejemplo, yo te mandé un video de que estaba este entrenador. Yo mandé el video, era formador del Atlas de México, y justamente trabajó con Ricardo La Volpe, que fue un entrenador de mucho éxito aquí en la Argentina. Este argentino fue mucho éxito aquí, fue el que llevó, creo que en el Mundial, no recuerdo si del 2006, que fue con México. Sí. Y hizo una revolución con un sistema, con los tipos de jugadores, pero él tenía una conexión directa con este entrenador de formador de jugadores de primera división. Entonces, ¿qué decía este entrenador? Que tenía que el jugador, para llegar a primera división, tenía que tener 30 partidos internacionales, por lo menos. Y 3.000 horas de entrenamiento. Como mínimo. Eso, haciendo un cómputo de todo, viene siendo como 3 años, Jorge. Sí. 3 años. Hablando ya de la sub-17, la sub, ponerle la sub-17 para arriba. Que la sub-15 es la formación donde ya sale de la escuela de fútbol. Entonces le pones ahí realmente qué es lo que tiene y qué es lo que le falta, ¿verdad? Trabajar en lo que le falta, llenarle un poquito todo lo que le hace falta, la deficiencia que viene, tanto técnica, creo que técnicamente ya no puede trabajar mucho. Técnicamente tiene que venir lleno de escuela de fútbol. Técnicamente no se trabaja. ¿Qué vas a trabajar con la técnica? Entonces, se trabaja tácticamente, físicamente y psicológicamente. Lo más importante es la parte psicológica, cuando ya un jugador está listo, ya cuando el caparazón del jugador está listo para poder arroparlo con lo que necesita un jugador de primera división. Entonces trabaja, empieza en la sub-15, ahí se hace una evaluación ya antropométrica, que le llaman, que ya saben la estatura final del jugador. Sí. De acuerdo al estilo, el preparado físico, el nutriólogo y el deportólogo trabajan para saber qué tipo de músculo, qué tipo de musculatura, de musculatura tiene el jugador. Si tiene, es muy demasiado flaco y necesita un poquito más de desparasitarlo, de alimentarlo, de vitaminarlo, para que llegue más o menos a una base importante para el trabajo que se necesita hacer con él. Entonces de ahí empieza. Entonces técnicamente ya al jugador no se le puede enseñar a los 15 años, porque ¿qué le va a enseñar al jugador a los 15 años? Ya tarde. Eso tiene que ser, las técnicas se tienen que enseñar en la escuela de fútbol. Entonces son situaciones relevantes. Que muchas veces a esta clase de gente hay que decirle técnicamente cómo se trabaja. Estas son los que van y patean la pelota y todo el mundo chaleco y a jugar fútbol, pero no tiene concepto básico. ¿Para qué? O sea, para, yo lo que pregunto es, ¿para qué le vas a hacer correr a un chico 3 vueltas a la cancha y después cada uno a jugar? ¿Qué, o sea, qué concepto es eso? ¿Qué concepto le estamos enseñando al chico? Así mismo. Entonces, esa es la perspectiva de aquí en Semillita. No es una escuela que viene nomás a juntarse a jugar y a sacarle dinero a la gente. No, señor. Aquí tiene que haber principios, tiene que haber resultados, porque si yo soy el director deportivo de un club y mi club no está produciendo, yo tengo a un montón de profesionales que están trabajando en la fuerza básica, que en un año, en 2 años no sale ni un jugador, yo voy a ir con él y voy a decir, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están saliendo jugadores para el plantel? Ya tienen 2 años trabajando. Sí. ¿Cuál es el problema? Pero pues aquí hay jugadores, equipos que suben a la primera división y tienen que comprar todo y tienen que prestar todo porque no tienen jugadores formadores, o sea, no tienen jugadores de la casa. ¿Por qué? Eso, me imagino, en vez de es una crítica constructiva para la Liga Paraguaya, para la Federación de Paraguay, a la Liga Paraguaya, de que en vez de que pongan su 19, que pongan esa regla, que se tenga, o sea, que pongan un control
y pongan gente capaz en ese lugar, pongan una gente donde realmente van a estar produciendo jugadores de alto rendimiento. No hay. ¿Cuál jugador ha salido, Jorge? ¿Cuál jugador ha salido? Mira, Olimpia, como yo como visor oficial, porque yo fui en un tiempo, Jorge, cuando Cruz Azul iba a comprar un jugador, yo viajaba con el doctor a hacer las evaluaciones. Yo hacía las evaluaciones técnicas y el doctor hacía las evaluaciones físicas. Con mi recomendación se mandaba al departamento de fútbol, y el departamento de fútbol es el que tomaba la determinación de que ese jugador se había contratado. Tanto la parte mía, el doctor, y viajaba también un psicólogo. El psicólogo hacía el departamento, o sea, el informe psicológico, yo hacía el informe técnico y el doctor hacía la evaluación física. Uh-huh. Entonces, si yo hubiera sido, yo no lo hubiera contratado a Zavala, un jugador, a este junior que está también central de Olimpia. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué está Vicente Raúl Amarilla, un jugador grande? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿le están cebando tereré al presidente? ¿Qué son cuáles son el oficio que están haciendo estos grandes jugadores, esta grande gente? Porque también yo sé que Vicente Raúl Amarilla es un excelente técnico. Uh-huh. Pero ¿qué está haciendo a favor de Olimpia? ¿Olimpia cuánto ha producido jugadores de alto rendimiento ahora? Hablo de Olimpia porque hablo con propiedad, porque hablo de mi club. Entonces, no sé, llevamos nomás otros cuantos para que están ahí, porque pues, fue campeón de América y esto y aquello, pero pues eso ya quedaron todos esos cuadros ya quedaron colgados en la pared, ¿me entiendes? Ya uno tiene que ser un poquito más objetivo, Jorge, en esta situación. Sí, señor, así es. De hecho que falta cambiar mucho la mentalidad del compatriota ahora, porque hoy, por ejemplo, estaba viendo cómo criticaban del por qué Paraguay eligió lo jugar con Rusia, el amistoso, y para qué lo eligen contra estos rusos que no son luego potencia, porque no juegan con otras selecciones, porque no eligieron jugar con Corea del Norte en vez de Rusia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero se nota que la gente de repente habla por hablar, dice las cosas sin saber, ¿verdad? Rusia es una potencia mundial como país, y su selección, lógicamente, que quiere llegar siempre a ser protagonista, como es una potencia mundial, quiere ir emulando ya lo que de repente Estados Unidos está haciendo, evolucionando también en el fútbol, y de por ahí, de hecho, que en algún momento también fue una selección respetada Rusia, ¿verdad? Después nomás creo que se debilitó, empezaron a potenciarse otra vez, pero Paraguay tampoco está para exigir demasiado en que le llame, no sé, Inglaterra, o le llame Italia, o le llame Francia, y le diga: Paraguay, queremos jugar contigo, ¿verdad? Porque son ellos los que buscan los rivales y ellos son los que pagan todo. Totalmente de acuerdo. Paraguay es el hecho de una clasificación A, B y C. Nosotros estamos en la F. Salimos bajo otra vez, profe. Salimos bajo otra vez ahí. Ahí sí movemos. A ver, ¿qué tal? Ahí. Listo. Es que todo el mundo quiere jugar, pero si jugar con este Paraguay, que juegue contra Italia, Alemania, Inglaterra, España, así como está Paraguay, fácil se trae 3, 4, 5 goles. Mm. No tiene una selección estable. No tiene una selección trabajada todavía, Garnero. No hay jugadores de alto rendimiento en estos momentos. Uh-huh. Miguel Almirón ya va de bajada. Dime un jugador que está brillando en Europa, así como brilló Roque Santa Cruz.
Nelson Aedo Valdés. ¿Ah? No hay ningún jugador hoy día que sea la bandera que digamos que para que la gente, aunque sea, se interese geográficamente donde quede Paraguay, porque sí, el jugador fulano es tal que está jugando. Sí. ¿Me escuchas bien, Jorge? Sí, 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 te escucho. Ah, no, lo que te quería decir es que no hay un referente mundial hoy día. Claro, no tenemos. Claro. No tenemos. Todo el mundo critica a Chilaver como era. Chilaver está en Argentina nomás. Pero su luz brillaba a todo el mundo. ¿Entiendes? Todo el mundo quería saber de dónde es Chilaver. De Paraguay. Y toda la gente se interesaba dónde quedaba Paraguay. Hoy día la gente no sabe ni dónde queda Paraguay, ¿me entiendes? Entonces, esa parte se ha perdido. Esa parte a este señor Araujo, que critica, esta clase de gente tenemos lleno, 90% de esta gente tenemos, y porque tenemos 90% de esta gente mediocres, no quiere prosperar porque quiere lo fácil. Quiere opinar cuando no tiene ni siquiera la autoridad para poder opinar. Para poder opinar a una cosa vos tenés que saber, tenés que conocer. Hubiera estado ahí jugando a un nivel diferente, hubiera siquiera jugó la amateur, para poder tener aunque sea el concepto de qué estás opinando. Pero uno critica, no, pues la escuela puede ser, ni existe, no hay, no. Primero, señor, se tiene que plantar la semillita. ¿Dónde tiene que plantar, Jorge? En la mente de la gente. Sí. Porque siempre estamos acostumbrados nosotros, los paraguayos, digo, siempre hacemos nomás ya voy a armar, ya llevo una 4 o 5 pelotas, como dijiste, 2 conos, ¿ah? Y ya soy escuela de fútbol, ya ando compitiendo cualquiera, y te lleva 10, 12 goles, y a esos niños es preguntarle después si quieren ir a jugar otra vez con aunque sea ahí con un club. Ya no quieren jugar porque perdieron de una manera, porque no están preparados. Uno le expone a los jugadores a una situación y encima fuente fidedigna, profe, de que compran árbitros en escuela de fútbol para salir campeón, por ejemplo, imagínate, vos. Es increíble, la verdad. Es increíble la idiosincrasia. Mientras tengamos la mentalidad de nana, mientras tengamos esa mentalidad de perdedor, de sobrador, pero no ganamos absolutamente nada. Nos creemos que somos Juan Camaney cuando realmente pones en Google tu nombre y ni siquiera Google te pone un signo de interrogación porque no sabe ni quién eres. Sí. ¿Entendés? Entonces uno tiene que tener cuidado cuando uno apunta a una persona, cuando una cosa constructiva, como yo siempre digo. Porque, por ejemplo, a mí si me llama Yaqué, profesor Mario César Yaqué, si me llama profesor Crispín Rafael Versa, si me llama, por ejemplo, Jorge Villalba, del jugador, compañero mío, sí, y me llama cualquiera de esos jugadores y me dice, ¿sabes qué? Esto, y sí lo voy a aceptar porque sí conocen. Claro. ¿Entendés? Pero si me llama Juan de los Palotes y me critica por lo que estoy haciendo, hermano, esa gente ni siquiera lo tiene que tomar en cuenta, porque realmente no existe. ¿Por qué? Porque no tiene la autorización, no tiene la autoridad moral para poder criticar una cosa que va a hacer. Ahora, yo le quiero preguntar a ese señor Araujo, en la primera práctica que yo tenga con mi plantel, y quiero enseñarle para que entre a la cancha con mis jugadores y a ver que demuestre, que haga el ejercicio con nosotros, a ver si así como habla también actúa. Que no sea cobarde, y que muestre la cara. Claro. Sí, señor. Para que vea cómo se trabaja, ¿no? Definitivamente. Dice que en la cancha la única cosa que no puede esconder es la cancha, porque el sistema de trabajo. Sí. ¿Entendés? ¿Para qué? O sea, cualquiera puede poner. Yo puedo poner mil conos y hacerla de zig-zag con pierna cambiada a los jugadores, pues ¿para qué sirve? Cuando el jugador tiene que clasificarlo, ¿entendés? Sí. Tiene que mirar su deficiencia. Pero eso viene de escuela de fútbol, 4 o 5 años, y el niño tiene que trabajar con la pelota en ambas piernas. Uh-huh. ¿Entendés?
llega a 12 años, el jugador técnicamente ya está capacitado para estar a sus 15, si tiene el talento, lógicamente. Sí. No le voy a quitar yo el dinero al papá, no le voy a decir, le voy a hacer pagar, por ejemplo, no, pues tiene que viajar a Estados Unidos. Lo que sí le voy a decir a los papás, que tengan talento los hijos, que semillita, no, yo no le voy a pagar los pasajes a los chicos, tienen que trabajar por ellos. Yo quiero que ellos trabajen por sus sueños, que les cueste. Porque si vos le das toda mano llena, ya no le cuesta nada, hermano. Si viendo gana, no, a ellos no le costaron nada. Ahora, si a vos te costó, ¿entendés? Vos pusiste cada centavo de tu pasaje, cada centavo de lo que realmente costó tu preparación, lo vas a cuidar y lo vas a evaluar más. No lo vas a tirar a la basura. Esa es la idea. No es que yo no pueda pagarle los pasajes a los chicos. No. Tienen que interesarse en ellos mismos, en cómo hacer, en cómo ellos crear su propia fuente de ingresos para poder tener una carrera. Estamos cansados ya de que nomás extiendan la mano y que no, que yo sé jugar, que fulano y que sultano. No, que se vayan con sultano y mengano y a ver dónde lo llevan, ¿me entiendes? Esa es mi política de no regalarle nada a nadie. Que a mí nadie me regaló nada, Jorge. Sí. Donde estoy aquí ahora, nadie me regaló. Tuve que buscar mi propia fuente. Y estoy donde estoy. Gracias a Dios, yo no he querido dirigir porque yo no soy técnico. No soy técnico que me van a manosear. Que un partido, dos partidos, ya te echaron. En Tacuarí, por ejemplo, es así. En todos los clubes son así. Claro. El malo es el entrenador. ¿Verdad? Sí. No, y para, entonces, también no. para decirle un poco a este señor Araujo que está criticando que era un simple camionero, ¿no? Pero de hecho que muchas veces tampoco se puede vivir de solamente de la dirección técnica o de la academia, y como es tu empresa luego también, lógicamente que tenés que dedicarle también a tus camiones, ¿no? A tu trabajo. Ah, con mucho orgullo, mucho orgullo, camionero con muchísimo orgullo, porque yo le digo a este señor que tengo tres camiones y yo le reemplazo a mis choferes cuando están de vacaciones, ¿me entiendes? Sí. Pero imagínate un simple camionero que está en Estados Unidos, a ver si él puede lograr ese sueño. Yo tengo una empresa aquí hace 20 años y gracias a Dios es una compañía estable, ¿me entiendes? Entonces no a ese señor yo creo que no vale la pena seguirle la corriente, porque ya miré que es una gente mala, que Dios se encargue de ella, que Dios lo bendiga. Uh-huh. Y nada más, esa gente no hay que ni siquiera seguirle, no vale la pena. Claro. Muchas veces uno de repente todos tenemos esa misma idea también, ¿verdad? De si un plan B, ¿verdad? Como vos decís. Si no hay nada de té, de repente tener, no sé, una granja, una estancia, una despensa o algo, ¿no? Claro, por eso es que nosotros siempre hemos dicho que el jugador tiene que estudiar. Aquí en Estados Unidos, el jugador, no hay ningún jugador que no tenga una profesión. Todos son abogados, contadores, sí, doctores. Aquí no hay ningún neón Juan de los Calotes que si se rompe la pierna, porque el fútbol no te garantiza una vida útil y feliz por 10, 20 años, ¿no? Sí. Entonces, si no tenés plan B, si no tenés una opción de cómo sobrevivir en la vida, entonces te quedaste ya en la calle y ya nadie se acuerda de vos. Sí. En un año nadie se acuerda de vos. ¿Y sí? Y vas a vivir de qué? Y si no tenés profesión, ¿qué sabes hacer? Te pasaron los años encima y ¿qué? Te quedaste una persona inservible, sí, desechable. Entonces, esa es la posición mía. De tener un plan B siempre en la vida, porque eso yo creo que no vino Gloria, pero eso me gustaría haber tocado con ella. Todas esas situaciones, la seguridad que te da cuando tienes opciones en la vida, no solamente vivir del fútbol y para el fútbol, no, hay que tener opciones en la vida, el plan B. ¿Qué tal si no sale aquí? Me rompo una pierna, quedo inválido. ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? Tiene que estar todo presente. Eso no se puede dejar al último momento y pedir a la después pedir la famosa bollada para poder estar recaudando fondos para una causa o no. Uh-huh. ¿Me entiendes? Es triste, pero estoy orgulloso de ser un simple camionero, porque tengo tres camiones,
gracias a Dios me va muy bien aquí. Y soy empresario. Dice que no soy camionero, que soy empresario. Excelente. Y a ver si le presto el camión mío, a ver si puede venir a manejar aquí. Es un King Gurten 680, caja 10 velocidades, Intel. Tengo una transmisión. Tengo un camión de 72 pies. Y somos profesionales. Dile que no es un simple camionero, dile, por favor. Excelente, profe, espectacular. Bueno, cerramos este primer bloque con la charla. No sé si en el segundo bloque ponemos música ahí, profe. Sí, le podemos decirle a Puca Oscar Núñez que hay un grupo amigo mío que es los Jenis. Justamente estaba con Nacho Sauceda, que es su director, estábamos hablando. Él está en Monterrey, aquí en Monterrey, Nuevo León, aquí en México. Y le comenté el programa y me dijo que me iba a mandar un saludo para Semillita. Y estamos también me comentó Gloria también que está en una conversación con un jugador importante para tenerlo también ahí de invitado. Sí. Vamos a ir surgiendo esto. Yo creo que también después, Jorge, quiero también traerle ya, integrarlo ya, plantear también a Félix Moreno Jensen, que esté ahí con nosotros también en la mesa. Y para que también tengamos ese plus, ¿no? De preparación física, psicológica, dirección técnica y varios, para tener, y armando ya el equipo para que la gente mire cuál es el plantel de Semillita que está trabajando ahí. Correcto, profe. Y si le puede decir a Oscar Núñez que si puede buscar las canciones de los Jenis. Sí. Los Jenis. Aquí justamente está hurgando ahí los Jenis, sí. Ajá. Y allá vamos, entonces, saludos para todos. Ya en la segunda hora también metemos eso, que ya Oscar Núñez, un mágico de la consola también. A todos ustedes por tu tiempo, Jorge, por tu confianza, por tu tenacidad y por la credibilidad. Gracias por creer todavía en Semillitas. Cosas buenas vienen primeramente de la mano de Dios. Que Dios me lo bendiga a toda la gente y que sigamos adelante, que aunque sea duro, con Dios siempre va a haber una oportunidad y siempre va una bendición adelante, Jorge. Así es que le mando salud a todos de este lado. Sí. Y fuerza, no pasa nada. Profe, como siempre, un gusto conversar contigo y que tengamos un fin de semana. Y de hecho, que la semillita primero se planta en la mente, ¿no? Sí, pero hay gente que planta entre las piedras, hay que mirar dónde vamos a plantar. Sí, señor. Definitivamente que en el patio de ese Araújo no crece ni a Pepúa crece. Un abrazo, profe. Dale, chao. Alberto López Zarza, director general de Semillita Soccer Academy en Estados Unidos, y hablando para Itagua Media, Itagua FM. Nosotros cerramos este primer bloque. Se viene el segundo bloque con buena música a la mano de Oscarcito Núñez. Que tengan un buen fin de semana. Hoy no va a poder venir la licenciada Floria porque tiene compromisos. Entonces, por fuerza mayor, no estará con nosotros la licenciada Floria. El próximo, vamos a ver si el próximo sábado puede ser que estemos también con Sábado de Gloria, ¿no? Así que nos reencontramos. Gracias, con permiso. Gracias, Oscar. Somos el medio de comunicación más importante de la capital del Ñandutí. Capital del Ñandutí. Somos Itagua Media. Itagua FM. Una ciudad. Una ciudad. Una radio. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Los mejores beneficios y cuidados de la salud encontrarás siempre en Punto Farma. Y porque la salud es uno de los bienes más preciados que podemos tener en la vida, no te olvides que contamos con la vacuna contra la influenza de 4 cepas disponibles en nuestras principales sucursales del país. También te podés enterar más detalles en nuestras redes sociales. Protege a tu familia de la influenza. Así prevenimos entre todos. Apúrate, tenemos stock limitado. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos.
El cacique te invita. A que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en El Cacique. Vení a comprobar. El Cacique sí te conviene. Tradicional Feria de Garage del Centro Nikkei Paraguayo, domingo 7 de abril desde las 10 horas. En venta, bazar, ropas, calzados, juguetes, muebles, electrodomésticos y muchos artículos más. Domingo 7 de abril desde las 10 horas, tradicional Feria de Garage del Centro Nikkei Paraguayo. Te esperamos. Prepárate en Uninorte para un futuro lleno de oportunidades. ¿Qué hace que nuestra universidad sea única? Te contamos brevemente. Somos 20.000 alumnos y contamos con profesores altamente calificados y comprometidos. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. Y esto no es todo. Nuestros más de 42.000 exitosos egresados ocupan los mejores puestos del país. Realizamos más de 45.000 atenciones médicas gratuitas al año. Somos la única universidad con compañías de ballet, ópera y orquesta. Y por si fuera poco, somos Top of Mind 2023. ¿Te queda alguna duda de por qué somos la número uno? Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número uno en calidad, ciencia y cultura. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Con Pinoleche, la limpieza en familia es más divertida. Pinoleche es tu aliado a la hora de cuidar de los tuyos y de cuidar de vos. Probá toda la línea de limpiadores Pinoleche. Pinoleche, limpia, desinfecta y perfuma. La universidad no es fácil. Y vas a ser un administrador más del montón. Cuesta destacarse en esa área, mi hijo. Licenciado, hey, licenciado, ¿estás soñando? No, me estaba acordando nomás de cuando soñaba. ¿Y vos? ¿Vas a dejar que te quede grande? Administración Empresarial en la UPAP. Convocatoria 2024. Inscribite llamando al 021-2377-400, marcando asterisco 8727 desde tu celular o ingresando a www.upap.edu.py. UPAP, dale. ¿Cuál es el único lugar donde podés encontrar de todo para todos? Sí, así mismo, Luisito Hipermercados, donde hay de todo para todos. La mayor variedad de productos y los mejores precios del país. Seguimos creciendo para darte todo lo que te encanta. Tenemos 11 sucursales a tu disposición. Vení con tu familia y amigos para que encuentres todo lo que necesitas y eso que no sabías que necesitabas. Luisito Hipermercados, de todo. ¡Para todos! You're insecure. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Variedad, calidad y precios bajos en un solo lugar. Supermercado Morel Hermanos, la clave de tu economía. Amplio patio de comidas para servirte o llevar a casa. Supermercado Morel Hermanos, más excelencia, más servicios, más ofertas y siempre más barato. Supermercado Morel Hermanos, con calidez itagüeña. Ruta Mariscal Estigarribia, kilómetro 30 y medio, ciudad de Itagua.
La Clínica Filomena y el Laboratorio San José 2 se han unido para ofrecer una experiencia de atención médica excepcional, todo en un solo lugar. Sabemos que tu tiempo es valioso y es por eso que hemos extendido nuestros horarios de atención hasta las 20 horas. Nuestro compromiso con la comunidad es brindarles un acceso a servicios de salud de calidad cuando más los necesitas. Contamos con clínicos, pediatras, ginecólogos y todas las especialidades médicas, tanto para adultos como para niños, porque cuidar de tu familia es nuestra prioridad. También ofrecemos una amplia gama de estudios de diagnósticos y análisis clínicos. No esperes más para recibir la atención médica que mereces. Ven a visitarnos en Avenida Luis Alberto Salinas, camino al Hospital Nacional, casi Teniente Esteban Martínez. Comunicate al 0983 239 536 o 0984 113 454, ahora con horario extendido hasta las 20 horas. Bienvenidos al Centro Privado María Auxiliadora, con más de 20 años de trayectoria formando líderes, innovando en la educación, con infraestructura y equipamientos adecuados. Cumplí tus sueños de terminar tus estudios desde el primer grado hasta el tercer año, con 2 grados y cursos por año en los turnos tarde y noche, reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias. Además, carreras cortas y de rápido acceso laboral, Secretariado Ejecutivo Empresarial, Asistente Administrativo y operador de computadora, y para todas las edades, inglés básico y avanzado, guitarra, órgano, bajo, batería y canto. Más informes al 0981 86 80 93. Itagua, ex kilómetro 33, sumate al SEDMA. El SEDMA está cerca y piensa en usted. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Estamos en frecuencia modulada. En la web, en nuestra app, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en WhatsApp. Estamos donde vos estás. Itagua Media, Itagua FM. Una ciudad, una radio. Como un tono